Hoy veremos algunas palabras que son iguales pero diferentes. ¿Cómo así? Ustedes han visto en clase que existen las palabras homógrafas, homófonas y parónimas. Hoy haremos un repaso. Comencemos con las homógrafas. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben de forma idéntica pero tienen distinto significado. Por ejemplo, la palabra llama. Una llama es un mamífero doméstico abundante en el altiplano de los Andes del Perú, Bolivia, Chile, Ecuador y Argentina. Pero también puede referirse al fuego. Otro ejemplo es la palabra capital, que puede referirse al lugar donde reside el gobierno de una nación o a dinero. Ahora vamos con las palabras homófonas. Estas son palabras que suenan igual, pero se escriben distinto y no tienen el mismo significado. Por ejemplo, la palabra abrazar significa quemar. Y la palabra abrazar se refiere a rodear con los brazos. Noten la diferencia en la manera de escribir. Aprender, que significa capturar. Y está la palabra aprender, que significa adquirir conocimientos. Aquí también podemos ver que se escriben de diferentes maneras. Para determinar la ortografía de estas palabras, se debe ver el contexto en el cual son usadas. Ahora vamos con las palabras parónimas. Estas son aquellas que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero que poseen significados diferentes. Veamos algunos ejemplos. Ahí es un adverbio que significa en ese lugar o a ese lugar. Ahí es la conjugación del verbo haber. Absolver es liberar de algún cargo, obligación o culpa. Absorber significa retener una sustancia, las moléculas de otra en estado líquido o gaseoso. Estas palabras son comúnmente confundidas. Debemos tener cuidado al decidir cuál es la correcta para usar. La mejor manera de hacerlo es practicando nuestra escritura y la lectura. Nos vemos en la próxima lección, aquí en Suyapa TV Educativa.